Diosito está pintándome mis ojitos, cachetitos y mi pelito para que mis papitos estén muy orgullosos de mí. Pero ahora solo escucho la voz de muchos conocidos. Puedo sentir y escuchar la emoción de mis papis, Daniel Ibis y Steven. Los amo mucho. También sé cuánto les emociona mi llegada a mi nana y a mi yaya. Puedo sentir cuánto me quieren desde la pancita de mi mami. Y también de todos mis familiares y amistades. Papi y mami, quiero darles un mensaje de parte de Diosito. Él les pide que recuerden lo mucho que me pidieron, porque están viviendo una oración cumplida. Gracias le doy a Diosito por haberlos escogido como mis padres. Porque desde la pancita de mami puedo sentir todo el amor y el cariño que me dan. Papi y mami, les agradezco por amarme tanto, porque sé que soy el resultado de ese amor tan grande que ustedes se tienen. Me siento muy feliz. Ya en unos mesecitos, en febrero, primeramente, Dios, podré sentir por primera vez sus brazos. Y Dios les va a dar sabiduría para cuidarme y protegerme. ¡No tengan miedo! Papi, te quiero agradecer por trabajar tanto para que no nos falte nada. Gracias por consentir a mi mami siempre y acompañarla a todas sus citas. ¿Sabes algo, papi? Yo sería muy orgulloso u orgullosa de ser como tú. Mami, gracias por darme la vida. Dentro de tu pancita hay tanta paz y cariño. Ya me muero de ganas por poder jugar con mis hermanitos y hacer muchas travesuras. Papi, cuida mucho a mi mami. Y tú, mami, cuida mucho a mi papi. Ámense mucho, tengan mucha paciencia y respétense. Pero sé que están ansiosos por saber si soy niño o niña. Sé que así sea niño o niña, igual me llenarán de mucho amor. Y hoy, un día tan especial, lo sabrán. ¿Hicieron sus apuestas? ¿Quién ganará? Antes de descubrirlo, les quiero agradecer a todos por acompañarnos y pedirles que oren mucho por mí para que yo venga con bien a este mundo. ¿Están listos? Ayúdenme a contar del 1 al 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,